En 1993, en el mes de septiembre, visita un grupo de dirigentes de cooperativas de viviendas de Chile junto a el ministro de la Vivienda y gente de ese departamento, Suecia, para encontrarse con gente del sector cooperativo, el sector comunal que tiene que ver con la vivienda aquí en Suecia, y se realizan reuniones en las sedes principales de las cooperativas Riksbyggen y HSB en Estocolmo. Aprovechamos de conversar con el embajador en ese instante de Chile en Suecia, quien nos da a conocer en parte el proyecto que hay en el sector vivienda en Chile, que tiene que ver con el subsidio habitacional y la posibilidad de que los chilenos que viven en Suecia puedan también participar. La primera reunión se hace justamente en la sede de la cooperativa HSB, que es una de las más grandes en Suecia. Y esto está ubicado en el centro de Estocolmo. Allí habla ese entonces presidente, gerente de la cooperativa, y explica más o menos cómo es el funcionamiento en cuanto al método de trabajo, ahorro de quienes postulan a sus viviendas y el aporte que hacen las comunas o el Estado para financiar el costo de las viviendas. En este caso, ese aporte se reduce más bien en una rebaja de impuestos que se aplica al valor de la construcción, el que se traspasa al precio final, de modo que el adquirente, socio de la cooperativa, obtenga ese beneficio que en Chile se traduce hoy día en un subsidio habitacional. En este gran salón, que es el salón de directorio de la casa central de la HSE en Estocolmo, estuvieron presentes los dirigentes de cooperativas de vivienda, el ministro de la vivienda, el embajador de Chile en Suecia y gente de las empresas constructoras que también acompañaron a esta delegación. La empresa HSB les invitó a conocer dos o tres de sus obras en ejecución. Obras que se entregan en contratos a distintas empresas constructoras, dependiendo del tipo de vivienda que hayan contratado sus afiliados. Y en una de estas visitas estuvieron en la construcción de unas viviendas de madera, un proceso totalmente industrializado, donde explicaba el constructor o jefe de obra que estaba a cargo, que gran parte, ¿cierto?, de la vivienda se construía en talleres y se transportaba a la faena, armándose la casa como un mecano. Lógicamente, el tipo de construcción está adaptado para el clima, la lluvia, la nieve. En consecuencia, es una vivienda bastante protegida a esas inclemencias. Excelente aislamiento térmico desde la parte superior, el techo, hasta el radial, las paredes, que en todo caso aquí son doble pared. Una parte exterior, una parte central, que es el aislamiento, y la cubierta interior de la casa, lo que hace que el uso de calefacción sea casi el mínimo, ahorrando gran cantidad de combustible. Aquí muestran en el cuadro de las distintas organizaciones. Por ejemplo, Riksbyggen tiene en total 340.000 departamentos en sus distintos grupos cooperativos, que tiene a lo largo del país 57 grandes federaciones que atienden a una cantidad enorme de cooperativas. Como decíamos, la cooperativa presta servicio de asesoría al afiliado,
desde el instante de la búsqueda de los terrenos, la urbanización, el proyecto de construcción que es estudiado por sus propios arquitectos y que después entrega la obra en ejecución a distintas empresas contratistas según propuesta. La verdad es que el funcionamiento de estas empresas, que hoy día parece algo perfecto, también ha tenido dificultades dependiendo del momento económico que vive el país. Las condiciones de ahorro que pueden tener los trabajadores o quienes se afilian a la cooperativa y también el control económico que la federación tiene sobre sus distintas cooperativas asociadas para evitar pérdidas o filtraciones. Es eso en general lo que explicaban en esta reunión los ejecutivos de HSB en la Casa Central de Estocolmo. Después se visitó la cooperativa Riksbyggen y esto fue una atención especial en el sector de Södertälje, al sur de Estocolmo, donde nuestros compañeros Cecilia Valdés y Juan Cifuentes, ambos ligados al movimiento cooperativo, y ella como dirigente del Partido Socialdemócrata de la comuna, en ese momento era consejera comunal, regidora en la comuna. Allí pudieron conocer otro tipo de organización que también atiende a una enorme cantidad de cooperativas en todo el país, pero que tiene un carácter diferente, porque Riksbyggen fue la cooperativa formada por los sindicatos de trabajadores de la construcción. Y se hizo hace mucho tiempo, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando se iniciaba el proceso en el país para resolver el conflicto habitacional, los sindicatos vieron la posibilidad de organizarse y crear su propia empresa constructora para suplir los momentos grandes, momentos de cesantía que sufría la gente en ese sector. Y así poco a poco la cooperativa fue transformándose en un actor, uno de los principales en la construcción en Suecia. Riksbyggen también tiene una enorme cantidad de viviendas construidas, más de 400.000 en todo el país, con el mismo sistema cooperativo, pero administrado de una forma menos empresarial que HSB, ya que siendo dueño principal la Federación de Sindicatos de la Construcción no persigue un fin de lucro directo, sino que los beneficios van a formar el fondo de atención social o de seguridad social de los mismos trabajadores de la construcción. Esa fue otra gran experiencia, creo yo, para los dirigentes chilenos, que en esos momentos están resurgiendo después de haber estado muchos años con enormes dificultades, dado el sistema crediticio que se había creado en Chile durante la dictadura. Los bancos privados, sobre todo, financiaban solamente las obras de empresas constructoras privadas y era muy difícil para una cooperativa en esos momentos conseguir crédito. Y el banco del Estado, a su vez, o no tenía recursos suficientes o tampoco priorizaba a ese sector. Por lo cual, el conocer esta experiencia de dos grandes organizaciones que en sí se transforman en banco, que pueden operar como banco, es una gran fortaleza para el movimiento. Y a su vez, como explicaban los dirigentes de ambas cooperativas, eso sirve como un regulador para el precio de las viviendas en el mercado. En primer lugar, no construyen viviendas de lujo, o en esta fecha no construyen viviendas de lujo, estaban destinadas todas a satisfacer la demanda de trabajadores dentro del rango de sueldos de los trabajadores suecos. Pero ya a fines de los 90 estaban trabajando también en el sector de viviendas de alto rango. Y hoy día es tal vez un 50% de la construcción que se realiza la que va destinada a ese sector.
cambios, como en todas partes. Hasta aquí dejamos este recuento de la visita de la delegación chilena a HSB. RIC sigue como cooperativa, cubre casi todo el territorio de Suecia, desde el norte, en Kiruna, hasta Malmö, en el sur. En sí, administra la casa central de esta cooperativa, más de 200 grupos de cooperativas que tienen desde 30 viviendas a 1000 viviendas en algunos casos. Es decir, es una gran empresa la que trabaja al servicio de los asociados de la cooperativa. Y a su vez también funciona como banco, captando el ahorro de sus afiliados, los cuales pueden esperar durante años mientras su ahorro crece para tener una parte del valor de la vivienda a cancelar en el instante de la entrega. Esos miembros son alrededor de 300.000. Uno se puede preguntar entonces por qué tienen que ser miembros entonces de la HSB. Varför de är med, det beror på att de sparar i HSB för att senare kunna köpa en lägenhet. La respuesta es que ellos están ahorrando dinero dentro de la HSB para poder construir un apartamento más tarde. Vi fungerar alltså som en bank för dessa medlemmar, bosparande medlemmar. O sea que nosotros estamos funcionando como un banco para estos miembros, una especie de banco de la vivienda, por ejemplo, de la vivienda. Och vi ser det som en mycket, mycket viktig uppgift att se till att kommande generationer, unga generationer, sparar för att kunna köpa en lägenhet. Det krävs ett ganska stort eget kapital för att kunna förvärva en lägenhet. Nosotros consideramos muy importante que las generaciones jóvenes ahorren para comprar un apartamento, porque para adquirir un apartamento se necesita un capital considerable. Och för närvarande har våra bosparande medlemmar sparat ihop ungefär 2,1 miljarder svenska kronor. Hasta el momento... Här istället då, så vi säger att det är då siffror sen nu, blir dollar 8 kronor och 1,6, ja det blir en halv, ja det blir inte, nej. Vi säger att det är... 300. Och det ökar det sparandet hela tiden. Los ahorros los recibe la Federación Nacional de la HSB. Sen när det kommer till hur vi placerar pengarna, så placeras de på penningmarknaden samt att vi finansierar byggenskapen under produktionstiden med hjälp av pengarna. Las inversiones son en el mercado financiero, por una parte, y una parte del dinero se utiliza para financiar la construcción en curso de vivienda. Vad gäller tillsynsfrågan så har vi ingen tillsyn från något offentligt organ av våra medel, utan det pågår en mycket intensiv diskussion om att vi ska ställas under någon sorts tillsyn. Hasta el momento no hay ningún organismo estatal en el público en general supervisor de las actividades económicas de la HSB, pero hay una discusión ahora, una discusión muy acalorada sobre la necesidad o propuesta de que se someta a supervisión del Estado. Man paradoxalt nog så de banker och kreditmarknadsföretag som stod under tillsyn av Finansinspektionen höll ju på att gå i konkurs i förra hösten. Bueno, en el mercado financiero justamente las entidades que estaban bajo supervisión del Estado estaban al borde de tierra, al borde de la quiebra, och skulle inte klarat sig
utan en statlig garanti och direkta bidrag från staten. Y no hubieran, no hubieran podido resolver su crisis económica sin una intervención del Estado y sin subvenciones. No fue. Vi var ju så starka i den här situationen, den här bankkrisen vi stod inför, så att vi inte behövde några garantier eller statliga bidrag. En cambio la HSB no tuvo absolutamente ningún problema, sino que se mantuvo muy firme y muy fuerte en medio de toda esta crisis sin necesidad de subsidio. Så vi tycker väl lite grann att det är lite mer magstarkt att kräva kontroll och insyn på det sättet av oss när vi ändå har klarat en av de värsta finansiella kriser Sverige har genomgått. Por eso nosotros pensamos que es un poco exagerado y inaceptable querer que nosotros nos sometamos a una inspección en esas condiciones. Men det kräver regeringen och riksdagen att vi ska ställas under tillsyn så får vi givetvis att acceptera det. Pero si el gobierno y el Estado exigen que nos sometamos a una supervisión, por supuesto que vale. Det är ett mycket svårt formellt förhållande. Formellt sett så ägs varje lägenhet av bostadsrättsföreningen, den lokala bostadsrättsföreningen. Formalmente cada apartamento es propiedad de la asociación de condominio local. Men i praktiken, men i praktiken så fungerar det så att den andel man äger i sin bostadsrättsförening återspeglar lägenheten, och i praktiken så köper man och säljer nästa lägenhet. Pero por supuesto que la parte que corresponde al apartamento, que refleja el valor del apartamento y que uno posee dentro de la asociación, es negociable, o sea, se puede comprar y vender. I praktiken är det inte den fasta egendomen man köper eller säljer, utan i man säljer alltså sin andel i bostadsrättsföreningen. O sea que en la práctica lo que se compra no es ja, det är fullt möjligt, och det här, de frågorna regleras i två lagstiftningar. Det ena är lag om ekonomisk förening och det andra är en separat lagstiftning om bostadsrättsföreningar. Och lag om det finns en särskild bostadsrättslag. Sí, esto está reglamentado por dos leyes. Una ley de... Y ha habido cierto número de casos de este tipo dentro de la HSB, sobre todo de casitas, que antes pertenecían a una asociación que se ha disuelto la asociación y en cada cual ha asumido la propiedad de su casa. Totalt sett så uppgick de årliga kostnaderna för våra 340 000 lägenheter till cirka 10 miljarder svenska kronor. Kostnaden var det förra året? Ja, just det, 92. En 1992 är 10 000 miljoner de corona sueca. Kapitalet är mycket stort i våra bostadsrättsföreningar. Sen man har då finansierat genom insatser och fondbildning nästan lika mycket som ett års hyra. Och det innebär ju att generellt sett så står våra bostadsrättsföreningar mycket starka i en lågkonjunktur som den. Eso significa que en una coyuntura baja como la actual, la HSB es una empresa cooperativa muy fuerte. Cirka hälften av det här kapitalet finns i form.
form av likvida medel placerat i obligationer och penningmarknader. Más o menos la mitad del capital está invertido actualmente en efectivo, en obligaciones y en papeles del Estado y en el mercado financiero en general. Och hälften av kapitalet ligger naturligtvis i fastigheterna. Y la otra mitad del capital está representada en inmobiliarias. Det gör då att merparten av våra bostadsrättsföreningar har en mycket lång överlevnadsförmåga. Y eso implica que la mayor parte de nuestras asociaciones de condominio tienen una posibilidad de